Sí, vale, nada, te iba a decir que tranquilo que no te escapas sin responder, no, no te preocupes. Bueno, primer partido, ¿cómo ves al equipo? ¿Qué sensaciones? El otro día nos comentabas que bien, antes de los dos últimos amistosos, después de los amistosos y esta semana ya de trabajo enfocado al partido, ¿cómo has visto al equipo? Bien, bien, bien. Ya la semana pasada hablamos un poco de lo que había sido la pretemporada, de cómo se había sentido el equipo. Creo que hemos ido evolucionando. Los últimos dos amistosos, pues bueno, lo que teníamos planteado nos permitió llevar a jugadores a situaciones parecidas a partido en cuanto a minutaje, que era lo que buscábamos. Es verdad que las segundas partes en esos dos amistosos, al no hacer ningún cambio, casi ningún cambio, pues teníamos más fatiga porque el equipo rival los hace, pero bueno, al final era como habíamos elegido disputar estos dos partidos. Llegamos con todo el mundo muy enchufado y con muchas ganas de que empiece la competición. Óscar Martínez, Radio Marca. Sí, ¿qué tal, Borja? Muy buenas. Buenas, Óscar. Yo quería plantearte por el próximo rival, por el primer rival, que es el Real Club Celta B, pero el condicionante que tiene un poco, ¿no? En clave de por enfrentarte al filial de tu máximo rival deportivo, e incluso desde tu punto de vista, ¿no? Tú has entrenado en la ciudad de Vigo, en el Rápido de Voz, entonces has visto al Celta B desde otra perspectiva, desde una perspectiva más cercana. No sé si también tienes un concepto, ¿no? Como el que tenía Coudet, de que el Celta B ya es un equipo de rendimiento más que de formación, o difieres en eso. Gracias. Bueno, pues la verdad es que no he escuchado a Coudet de lo que ha dicho el filial. No sé muy bien sus palabras, pero sí que es cierto que al final cada vez los filiales buscan una tendencia a intentar ser lo más competitivos posibles, y más en esta categoría que es nueva, donde va a haber un número de descensos importante. Entonces yo creo que todos están buscando esa manera de permanecer en la categoría. Y por lo que supone el partido, pues un partido muy especial, porque es el primer partido de Liga. Vamos a debutar en Riazor ante nuestra gente, que para mí es lo más importante de esta semana, que podamos tener 14.000 o toda la gente que nos permitan estar dentro del campo. Como he dicho más veces, los vamos a necesitar durante todo el año, y el domingo es la primera piedra de toque para todos, para que la gente entienda que van a ser determinantes en casa, que vamos a necesitar su aliento, sobre todo cuando peor estemos, y que va a ser un año positivo donde vamos a intentar que disfruten cada 7 días y que en mayo o junio, cuando termine la competición, hayamos conseguido el objetivo. Suso Fernández, La Voz. Bueno, mister, hablabas el otro día de que si salía Keco necesitabas un jugador de sus características. Bueno, hoy ya has tenido trabajando contigo a Víctor. No sé qué te parece la incorporación, si se ajusta a lo que pretendías cuando hablabas de la salida de Keco, y también si esto empieza ya la temporada. No sé si con la plantilla tal como está, ¿a ti te vale? Bueno, estamos haciendo todo lo posible, como dije el otro día, de intentar tener los mejores jugadores. Creo que debemos de estar muy contentos con todo lo que estamos consiguiendo traer, y en esa línea seguimos. A Víctor lo conozco tanto de su etapa en Valladolid como en Sabadell el año pasado, que nos enfrentamos. Es un jugador que además ya conocía la casa, es un jugador que ha compartido vestuario con bastantes jugadores de los que tenemos aquí, es un jugador que nos va a aportar velocidad, nos va a aportar profundidad en banda, y estamos contentos. Al final, si no fuera un jugador que nos gustara, no estaría aquí. Pepe Torres, Cadena Cope. Hola, ¿qué tal, Borja? Muy buenas. Una sobre el Celta B, porque ha tenido una pretemporada de lo más extraña, jugando prácticamente ningún amistoso o suspendiendo varios amistosos. Los filiales siempre tienen, entre jugadores que están con el primer equipo, juveniles que suben para entrenar y que a lo mejor al final no se quedan. Ahora creo que acaban de anunciar un fichaje procedente de Brasil. No sé cómo te planteas esto, y qué información tienes tú del Celta B, porque la verdad es que a mí me está costando recabar información, ¿no? Del filial, porque claro, al ser el primer partido, ¿qué te esperas del Celta B? ¿Qué partido te esperas y qué tipo de partidos crees que te van a plantear ellos? Bueno, yo creo que es un equipo que manteniendo el entrenador, mantienen jugadores que ya estaban el año pasado, juveniles que participaron el año pasado, hicieron
un año donde estuvieron en situación de playoff, disputaban los playoffs, intuyo que lo darán continuidad. Es verdad que a nivel de pretemporada pues han participado, no sé si han hecho 3-4 amistosos, algún partido con el primer equipo. Bueno, las pretemporadas de los filiales suelen ser así. Los que hemos estado en algún filial sabemos que dependes mucho del primer equipo. Principalmente estoy muy centrado en lo que nosotros podemos aportar, lo que nosotros vamos a necesitar de cara al domingo. Está claro que conociendo el rival, dentro de que las primeras jornadas es todo muy novedoso para todo el mundo, no hay un gran scouting porque los equipos se están formando y los equipos evolucionan a lo largo del año, pero sobre todo principalmente interesado e incidiendo en lo que nosotros tenemos que hacer para ganar el domingo. Óscar Martínez, Radio Marca. Sí, Borja, yo quería seguir un poco el tema de mercado, ¿no? Que habría Suso, y preguntarte, más que por nombre, por una sensación. Si tienes la sensación de que Rodado va a poder ser futbolista tuyo o no. De mercado no voy a hablar. No voy a hablar porque al final llega un periodo donde ya quedan pocos días de firmar jugadores, se dan muchos nombres. Los que estáis más en el día a día de prensa y de especulaciones, pues conocéis muchos más. Yo estoy muy contento con los que tengo aquí, con los que puedan llegar, si llega alguno, pero la verdad que no estoy centrado en ningún nombre en concreto. La Secretaría Técnica está trabajando por si necesitamos incorporar a alguien más. Y en eso vamos a seguir. No voy a ser yo ahora quien descubra a ningún futbolista. Entonces, bueno, tranquilos, centraos en los que somos el domingo, que lo más importante es empezar con buenas sensaciones y empezar ganando. Lo que pueda pasar en los últimos días de mercado, pues ya la semana que viene cuando hablemos lo podremos valorar de otra manera. Adrián Cantal, Cadena Ser. Hola Borja, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas. Pero sí, de mercado lo que has ido deslizando es número, ¿no? Has ido diciendo, bueno, pues que queremos un extremo, queremos 2-3 jugadores. A día de hoy, ¿sigues queriendo más de un jugador? ¿Crees que va a venir más de un jugador? Y luego quiero que me hables también de la situación en concreto de Yago Gandoy. Es posible, gracias. Sí, claro. Ya sabes que no soy de esconderme. Sobre las entradas va a depender. Si hay buenos jugadores en el mercado y tenemos la posibilidad de traerlos, los traeremos. Si no, estoy muy contento con todos los que tenemos aquí. Estamos buscando poder incorporar algún jugador de unas características determinadas. ¿Que se da la situación los últimos días de mercado? Lo haremos. ¿Que no se da? Pues no hay ningún problema. Tenemos una plantilla muy amplia, jugadores del filial que están con nosotros que lo están haciendo a un nivel espectacular. Tenemos 3 internacionales, sub-19, que creo que es un hito para el club. Yo estoy muy contento. Es decir, ¿que viene algo más a mejorar lo que tenemos? Perfecto. ¿Que no viene nadie? Pa'lante con los que somos y a conseguir el objetivo. Y la situación de Yago, pues ya os lo dije hace tiempo, él la conoce, ahora él tiene que valorar las posibilidades, es su futuro. Es decir, al final cuando cada uno tiene capacidad de decidir sobre su futuro, es creo que más una pregunta para él que para mí. Si él quiere salir, saldrá. Si no quiere salir, no saldrá. La situación por parte del staff técnico la conoce desde hace tiempo. Jorge Lema, de Rivas. Sí, ¿qué tal de nuevo, mister? Buenas. Ya que no has he ido a hablar mucho de mercado, voy a probar suerte en el primer partido, a ver si nos quieres hablar del 11. ¿Lo tienes claro ya? Y si lo tienes claro ya... Te lo digo, ¿no? Lo dices, pues bueno, no estaría nada mal. Yo te le diría encantado, pero si fuera una conversación privada y donde no lo fueras a publicar, sino empezar dándole pistas al rival, no. No, porque supongo que su míster no va a dar el 11 en la rueda de prensa. Entonces vamos a partir en igualdad, que ya la competición va a ser igualada y no vamos a dar ventajas a nadie. O sea que bueno, ha sido una semana positiva, quitando ahí el traspiés de Aguirre, que va a perderse pues esta primera jornada, a ver si para Tudela ya lo tenemos. Pero bueno, ha sido una pretemporada con poquitas situaciones de lesiones, controlando mucho a los jugadores. Nos queda todavía el entreno de mañana para decidir quién van a ser los que vayan a partir de inicio,
pero yo soy de los entrenadores que cree que no es tan importante el 11 como si todos los jugadores que vayan a participar. Entonces, bueno, no solo esos 11, sino todos los que puedan intervenir en el partido, en mi mente pueden estar en diferentes contextos, en diferentes situaciones de lo que pueda ser el transcurrir del encuentro. Entonces, bueno, sí que tengo y hemos trabajado sobre una idea durante esta semana de lo que queremos hacer y ahí los jugadores yo creo que más o menos intuyen quién puede jugar, quién no. Probablemente si les preguntas a ellos no tendrán ni idea, pero bueno, si miran un poquito y van echando la vista atrás por cómo hemos ido hablando y demás, la mayoría lo sabe. Y nada, ya te digo, los que inicien que lo hagan muy bien y los que entren por los que hayan iniciado que lo hagan mejor. Un segundo, a este respecto, si me permites, ¿eres de los que está conforme o te gusta que se haya mantenido lo de los 5 cambios, además ampliando incluso las convocatorias a 23? El año pasado Fernando Vázquez nos decía que para él esto era lo ideal, ¿no? Que no entendía cómo a los entrenadores os quitaban la posibilidad de tener a toda la plantilla en el banquillo, de tener que elegir ya antes de empezar los 90 minutos. No sé si a ti tanto la convocatoria como la posibilidad de los 5 cambios es algo que te gusta o preferías volver a lo de antes. Bueno, pues esto al final cada uno puede hacer una lectura diferente. Yo no soy partidario de con jugadores que a priori no vayan a participar. No creo que sea bueno que estén allí y en el momento del partido sabiendo que no tienen ninguna posibilidad de participar. Creo que es preferible si esa semana no va a participar que entrene por la mañana, que no pierda ritmo de partido. Al final un jugador que no participe el domingo viene de hacer viernes poca carga, sábado una activación, domingo no jugar, se junta con 3-4 días donde el jugador para. Entonces yo soy más partidario de, bueno, pues habrá semanas que llevemos 23, habrá semanas que llevemos 21, habrá semanas que hagamos 5 cambios y habrá semanas que no hagamos ninguno o hagamos uno, porque soy de sensaciones. Cuando no hagamos cambios, pues porque no hemos hecho cambios, y el día que hagamos cambios porque movimos demasiado el equipo, ya sabes cómo es esto. Entonces, bueno, es ir viendo cada semana las necesidades que tiene el equipo, las posibilidades que nosotros nos hagamos de lo que puede ser el transcurrir del partido y tener diferentes variantes. Es decir, no tendría sentido, te pongo un ejemplo, si un día vas a jugar con un central de lateral derecho que lleves 2 laterales derechos al banquillo, por ejemplo, no sé, situaciones que digas, ¿y para qué? Pues no tendría sentido. Oye, juegas con 2 mediocentros y llevas 4 al banquillo, pues ¿para qué? O sea, no. Entonces, bueno, es muy positivo tener alternativas en el banquillo, pero de situaciones que se puedan dar. Pepe Torrente, ¿qué de la COPE? Es un 2-1. Primero, ¿cómo has visto a Víctor? Y si incluso le das opciones de entrar en la lista de convocados. Como no has querido hablar del tema del 11, pues simplemente si puede entrar porque físicamente esté en la lista de convocados. Y antes, con el tema del 11, decías, si miráis para atrás o si los jugadores miran para atrás, pues venga, yo voy a mirar un poco para atrás. Bien. Y a mí en el lateral derecho me sale 3. Pero no sé si te influye que no vaya a estar seguro en la segunda jornada para tomar una decisión por aquello de la continuidad de los 11, sobre todo al principio. No sé si eso te puede influir a la hora de tomar una decisión de quién va a ser el lateral derecho el 11. No. No, porque en el fútbol tenemos que ir minuto a minuto casi, ya no es partido a partido, es minuto a minuto, entonces no influye. Pondremos, si creemos que Trilli es el mejor para esta semana, lo pondremos, independientemente de que la semana que viene no esté. Y si creemos que no, pues da igual, no jugará esta semana ni la que viene. Y sobre el tema de Víctor, pues existe la posibilidad, si a nivel federativo está bien, él viene de entrenar en Valladolid, he tenido la posibilidad de hablar con la gente de allí, de hacer cosas normales, entonces si está disponible y consideramos que nos puede aportar, al final va a hacer casi 3 sesiones con el equipo, vendrá. Eso no quiere decir ni mucho menos que vaya a participar, pero bueno, si a nivel federativo tenemos la posibilidad y hay posibilidades dentro de la convocatoria de esos jugadores, es uno más, ya está aquí, es uno más desde el primer día. Y si no hay ninguno más, lo último para Óscar Martínez, Radio Marca. Sí, Borja, voy a continuar con ese juego del quién es quién, ¿no? Del once inicial. Dos preguntas sobre ese posible once inicial para el debut del domingo. Por un lado, si lo tienes claro, si tienes claro cuál va a ser, y por otro lado, si se parece o es casi idéntico a alguno que hayamos visto en pretemporada.
Pues te voy a confesar algo. No recuerdo los de pretemporada. Si quitas los dos últimos, no sé. Que no te puedo decir si se va a parecer o no. Porque igual te digo que no se parece y lo hemos hecho algún día. O sea que por ahí no te voy a decir. Y lo tengo casi claro, sí, sí, sí. Al final la pretemporada ha sido muy larga. Sabes de los jugadores que dispones. Puede haber alguna duda, pero en mi mente está muy claro ya lo que queremos hacer. Con los jugadores que podemos iniciar y lo que nos puede aportar la gente que entre desde el banquillo. No creo que vayamos a ganar el partido en el minuto 10, ojalá que sí, sino en los 90 minutos. Entonces tenemos que utilizar muy bien todas las armas que tengamos, sabiendo la disponibilidad que tiene cada jugador, en qué momento cada jugador puede ser más determinante. Hay gente que para el inicio de partido podemos interpretar que es más determinante, hay otra gente que con más espacios puede ser... Bueno, más determinante, entonces es ir adaptándonos a eso y cada semana intentar elegir bien, que eso va a ser imposible porque todas las semanas a alguien no le va a parecer bien, o sea que trabajaremos para acertar el mayor número de veces posible. Y las tres últimas, entonces, para Surso Fernández, Adrián Candal y Pepe Torrente. Surso, empezamos tú, contigo. Bueno, otra vez, mister. Mira, ahí... Un jugador del que se ha hablado poco, lleva toda la pretemporada parado. No sé cómo ves la situación de Balín a nivel individual, si crees que debe salir, si no, cómo está. Y luego, parece que hay dificultades para incorporar ese delantero que se pretende con unas características muy específicas. Y como has dicho, si no llega uno dentro de lo que pretendes, no vendrá nadie. En ese sentido, ¿crees que con Miku, Quiles y también esa aportación de Noel estaría satisfecho para el frente de ataque? Gracias. Nada. Ya lo he comentado más veces, estoy encantado con todos los que tengo aquí. Poder tener un jugador como Miku con su experiencia el año pasado cuando a nivel de muscular estuvo bien, la facilidad que tuvo para hacer gol, Quiles que es un jugador que ya lleva años haciendo goles, que el año pasado ha hecho muchos goles, Noel, que al final es ahora recientemente internacional. Bueno, estoy contento, sí, es verdad que me hace ilusión poder disponer de los tres. ¿Que viene alguien que los mejore? Pues bueno, creo que es difícil que los puedan mejorar, pero se puede dar, el mercado ya sabéis cómo es. Nos puede abrir muchas posibilidades. Todo lo que sea mejora para el equipo creo que es el propio jugador el que lo demanda. Son ellos los que quieren que el equipo sea lo mejor posible para estar más cerca del objetivo, que es el ascenso. ¿Que tenemos posibilidad, que los encontramos? Bien. ¿Que no? Encantado con los que tengo. Porque creo que si están aquí es porque hemos elegido que estén aquí y eso es lo más importante para un entrenador. O sea que contento con los tres. Y la otra pregunta... Ah, el tema de... Bueno, pues es que a Balín lo puedo evaluar por lo que he visto antes de él. Ahora mismo con su lesión no he tenido disponibilidad o posibilidad de verlo. Él, yo creo que por parte del club también conoce cuál es su situación. Por parte del entrenador no, porque no puedo juzgarlo sin haberlo visto. Pero por parte del club sí. Yo siempre lo digo, lo recomendable para los jugadores con edades jóvenes que participen y que evolucionen. Lo que hoy pueden creer que es un paso atrás, igual dentro de dos días es un paso gigante hacia adelante, porque se han visto mil casos de jugadores que... Pero pues, lo que os decía, al final es el futuro de cada uno. Yo, mi recomendación, si fuera alguien cercano a cualquier jugador, sería siempre que participara, que estuviera en un sitio donde tuviera posibilidades de participar. Balín, Trilli, Trigueros, La Peña, cualquier jugador, te diría mil, Mackay, no sé qué, Alex, Bergantiños, el otro, todos, que jueguen, donde sea, pero que jueguen, porque al final, si no, el jugador, cuando semana tras semana no participas, pues es fastidiado. Es fastidiado porque ellos tienen... un trabajo semanal donde se ve reflejado en el domingo y si no juegas, pues intuyo o bueno, voy entendiendo que la frustración crece y entonces te sientes peor jugador de lo que eres, entonces empiezas a involucionar y a irte peor, pero eso son decisiones muy personales de cada uno, lo que tiene que hacer con su futuro. Adrián Candal, penúltima, cadena SER.
Sí, Borja, relativo a una tópica también que hay cada vez que arranca cualquier equipo. Se dice la importancia de empezar bien. En esta nueva categoría, tú también estás de acuerdo, la importancia de empezar bien y además recordando un poco de perspectiva el daño que hizo el año pasado al Depor, esa derrota frente al Celta B, y sin decir, bueno, pues un cataclismo tremendo. ¿Cuál es la importancia que tú le das a empezar esta nueva categoría con buen pie, con tres puntos? Bueno, empezar ganando siempre es muy importante, es positivo. Desde las victorias siempre se construye todo mucho mejor. Pero sí que creo que es importante que el equipo vaya creciendo, ¿vale? Desde el día uno que se vaya viendo una evolución para que cuando realmente se juega los puestos, realmente cuando tú vas a ver si un equipo asciende o no, que será entre la jornada 25 a 35, es donde se suele decidir todo lo que pasa y es cuando el equipo tiene que llegar en buenas condiciones, muy bien posicionado. Está claro que si llegas con 10 puntos de diferencia al segundo, pues es mucho mejor que si llegas con 3 por detrás. Pero bueno, creo que el nuevo formato de competición le va a hacer a la liga muy igualada. Creo que pues hay bastantes equipos con posibilidades reales de ascender, pero esto es a nivel matemático. Si cada año en grupos de 20, que éramos 80 equipos en segunda B, había 5, 6, 7 equipos que querían jugar playoff y ascender, pues ahora en dos grupos habrá 10, 12 equipos que quieran jugar playoff y ascender y sus plantillas estén configuradas para eso. ¿Eso qué quiere decir? Pues que va a ser todo mucho más igualado. No hay que ponerse la capa de Superman cuando ganemos 3 partidos seguidos, ni tirarnos por un puente cuando perdamos 2. O sea, creo que hay que relativizar todo lo que ocurra en el entorno. Va a ser muy importante la gente, va a ser muy importante la prensa en lo que transmita, en cómo manejemos esa necesidad. Y bueno, yo creo que estamos aquí todos para ir de la mano, para intentar sumar, hacernos el menos daño posible y que a final de año, cuando tengamos que ir a celebrar lo que haya que celebrar, ojalá sea el ascenso, pues bueno, nos saludemos y echemos la vista atrás y digamos, hostia, pues en aquel momento yo hice esto para que el club le fuera bien. Hostia, pues el día que la afición hizo que los jugadores volvieran a sentirse cómodos. Bueno, pues de eso se trata. Que todos los que queremos al Deportivo, que todos los que estamos en el Deportivo, que todos los que queremos que mejore el club, arrimemos nuestro hombro, vayamos sumando y que en mayo podamos estar hablando de otras cosas. Y la última para Pepe Torrente. Una mayor, más que nada una curiosidad, porque se habló esta semana cuando estuvo Alex, me parece, del tema de la capitanía. Decía Alex que, bueno, una vez que se perfile definitivamente la plantilla, pues se nombrarán a los capitanes, aunque evidentemente uno va a ser Alex Bergantiños. Pero me gustaría saber, tú como entrenador, porque te estamos un poco conociendo, ¿cómo eres en este tema? Si eres un poco intervencionista de que te gusta elegir a uno, das libertad total, no sé un poco cuál es tu opinión sobre el tema de las capitanías en los equipos. Bueno, yo creo que al final el ser capitán implica muchas cosas, no solo que te elijan los compañeros o te elija el entrenador. Creo que, y más en un club como este, que el poder ser capitán te implica hacer muchas acciones, que hay que tener un compromiso muy grande, por eso hay que decidir bien quiénes son. Bueno, es algo que trataremos cuando se cierre la plantilla, ahora no tiene mucho sentido hablar de quién va a ser el capitán o no va a ser el capitán, porque el mercado está abierto y ya sabéis cómo funciona esto. Imaginaos que ponemos un capitán y a los 3 días le sale una oferta de Turquía y se va, menudo lío. Entonces cuando acabe, pues no sé qué día se cierra el mercado, esa semana decidiremos quién son los capitanes, consensuado con los jugadores, consensuado con el club. Veremos perfiles de lo que queremos, de lo que para mí supone ser capitán en un equipo de fútbol, que no es llevar el brazalete, y más en una institución como esta. Entonces, bueno, buscaremos las personas adecuadas que, como decía antes, nos ayuden en los momentos complicados a tomar buenas decisiones. Muy bien, gracias, mister. Perdona, Rafa, sí. Entiendo entonces que a ti te gusta participar en el proceso de decisión. No eres de los de, oye, vestuario, haced lo que te la gane y me comunicáis quiénes son los 3 elegidos, sino que te gusta participar dentro de ese proceso, ¿no?
Sí, sí, como entrenador le das importancia a la capitanía, tienes que ser partícipe. Es decir, si tú consideras que algo es importante y dices, bueno, que lo elija el de al lado, pues es que no le das ninguna importancia a quién vaya a ser el capitán. En este caso, para mí, como he dicho antes, la figura del capitán tiene mucho más valor que llevar el brazalete en el brazo, entonces sí, no elegirlo, pero sí consensuarlo y donde tengamos unos valores y un criterio que tiene que poder llevar en este caso el brazalete del Deportivo, está claro. Gracias, mister. Nada, a vosotros. Chao, chicos.